Der Schweizer Rohstoffhändler Glencore profitiert von schwachen staatlichen Strukturen. Korruption und Gewalt sind an der Tagesordnung. Porque esta tierra ya no está apta para cultivar. Como la minería es a cielo abierto, el polvillo se expande en nuestro territorio y eso hace que nuestra naturaleza, nuestro subsuelo, esté contaminado. El desvío que está ahí hacia allá abajo del arroyo nos impacta porque ha llegado y se nos han acabado, por ejemplo, las fuentes de pesca y caza y de recolección de medicinas tradicionales que teníamos hacia allá. La mina desvió el arroyo Bruno con el fin de ampliar sus tajos de explotación minera y al hacerlo los dañó irreversiblemente. Ha secado el arroyo, lo ha estrangulado, impidiéndole la llegada de aguas subterráneas que lo han alimentado. El arroyo no se secaba, eso lo saben las comunidades guayú y lo dicen los datos oficiales de las instituciones ambientales. Nuestro río está contaminado por la mina, con los químicos que la mina trabaja, con níquel, azufre, plomo. Y también recibimos los químicos en el aire.